El conflicto en Afganistán se extiende a la región. La ONU ha pedido a los países vecinos que mantengan las fronteras abiertas debido al número de personas que huyen por el asedio de los talibanes. Cientos de desplazados internos han llegado a Kabul, la capital, al ser uno de los pocos sitios seguros que queda en todo el territorio. Muchos han dormido en las afueras de la ciudad y otros en almacenes. Los actores internacionales alertan de la situación. El conflicto se ha acelerado mucho más rápido de lo que todos preveíamos. La situación tiene todas las características de una catástrofe humanitaria. El coste humanitario de la espiral de hostilidades es inmenso. La misión de asistencia de las Naciones Unidas ha advertido de que si no se produce una disminución significativa de la violencia, Afganistán va camino de registrar el mayor número de víctimas civiles documentadas en un solo año desde que existen registros en la ONU. Nos preocupa especialmente el impacto del conflicto en las mujeres y las niñas. Alrededor del 80% de casi un cuarto de millón de afganos que se han visto obligados a huir desde finales de mayo son mujeres y niños. El domingo los insurgentes se hicieron con la segunda mayor ciudad del país, Kandahar, donde viven unas 600.000 personas y que ya fue bastión de los talibanes. Es la última capital de provincia que les quedaba por conquistar. En un mes han muerto, según la ONU, más de 1.000 civiles.